Estamos en Guaro, hemos venido en los carros desde el paradero al frente del Hospital Regional en la Avenida de la Cultura. Y bueno, hemos llegado aproximadamente en unos 30 o 40 minutos o 45 minutos más o menos. Y bueno, estamos aquí también con Cristian, que está detrás de cámaras. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a El Diario de Darío. Bueno, vamos a ir a un hermoso mirador que existe. Hace poco se ha inaugurado, en noviembre me parece, en Guaro, en el distrito de Guaro, en Quispicanchis. Así que bueno, lo primero que vamos a ir es un poco a ver la iglesia del pueblo y ver un poco, y luego subir al mirador donde dicen que es la puerta del cielo. Así que vamos. Amigos, estamos aquí en la Plaza de Armas de Guaro, y como pueden ver aquí su hermosa catedral colonial. Capilla. Miren qué hermoso, capilla, iglesia, wow, hermoso, hermoso. Bueno, es la primera vez que vengo a Guaro y me parece un lugar bonito. Su Plaza de Armas ahorita está en reconstrucción y tiene una torre al medio, que es muy bonito, yo creo que deberían venir. Y ahora vamos a entrar a su iglesia y luego iremos a nuestro próximo destino. Está abierto la iglesia, a ver, de repente podemos hacer, dar una chequeadita y ver cómo es. Acabamos de salir de esta iglesia San Juan Bautista de Guaro y es realmente hermoso. Es una de las iglesias que está dentro del recorrido de andino, de las iglesias de barroco andino aquí en Cusco, y realmente vale la pena disfrutar de todo su arte que hay, todas las pinturas de la época colonial y también los cuadros de la escuela cusqueña. Nuestro objetivo es llegar hasta Cielo Punku y está allá detrás nomás de la plaza, en esa colina. Más o menos vamos a caminar entre 20 minutos a 30 minutos, vamos a ver. Vamos, acompáñenos.
Muy bien, amigos, para llegar aquí a Cielopunku, que está atrás, a unos cuantos pasos, a unos cuantos metros, tienen que venir por la calle Girón Bolívar, desde la Plaza de Armas, a la mano derecha, un costadito, ahí está la calle, y caminar hasta este punto. Y bueno, ahora están haciendo arreglos en esta calle, pero si esquivan no va a haber ningún problema y van a llegar hasta este punto. Y está a unos cortos, más o menos 10 minutos, no es tan largo como pensábamos. Listo, ahora sí vamos, amigos. Estamos a medio camino subiendo. Las escaleras solamente están hasta cierto punto. Luego sigue este camino que solo es tierra y un poco empinado, pero no es larga la distancia. Nos falta muy poco, creo que somos a la mitad. Así es que vamos. Así es. Y aquí tenemos una hermosa vista también del valle. Aquí está Guaro. Ahí está la iglesia. La iglesia también. Así que sigamos, amigos. Llegamos, amigos, y bueno, ahora toca caminar unos 20 metros más. Muy bien, amigos, hemos llegado aquí a Cielopunku, a este mirador espectacular aquí en Guaro. Y bueno, aquí pueden ver a un lado está la mano, aquí tenemos el mirador, a este lado están las letras de Guaro
del distrito. Es un lugar muy bonito con una vista espectacular. Llegamos a la parte final. El mirador ha estado espectacular. Muy bueno para las fotos. ¿Qué te ha parecido a ti, Cristian? Está bonito, pero bueno, vemos que están mejorando la pista. Creo que acá va a haber un centro artesanal. Van a hacer mejores cosas. Creo que está en construcción. Construcción todavía. Sí, todavía falta asfaltar el camino, las calles de esta parte para llegar con comodidad, ¿no? Pero es un lugar muy bueno y recomendable. Bueno, amigos, llegamos a la parte final. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok también. No se olviden de compartir, darle like y comentar. Así es, nos vemos en el próximo video. Chao, amigos.